La Organización Panamericana de la Salud instó a los países a no exigir pruebas de COVID-19 a los viajeros, aseguró que da una falsa sensación de seguridad y pidió no colocarlas en el centro de políticas de viaje. Las autoridades sanitarias desalientan los viajes no esenciales esta temporada de fiestas para evitar un alza de contagios, pero Barbosa manifestó que aún así muchas personas han decidido viajar y se sienten más tranquilas con un test de coronavirus negativo. Explicó que una persona puede dar negativo pero estar contagiada y ser contagiosa para los demás debido a que pueden pasar días antes de que una prueba diagnóstica detecte una infección de COVID-19. Además, dado que las pruebas se realizan unos días antes del viaje, la persona aún podría contagiarse previo a su partida.